La Junta Local de Reclutamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Lázaro Cárdenas, informó que se amplió hasta el 14 de octubre la fecha límite para la tramitación de la cartilla de identidad militar del Servicio Militar Nacional. Es por ello que se convocaron a los jóvenes clase 2002 anticipados y remisos a que acudan previa cita a tramitar su precartilla no liberada en las oficinas de la Junta Local de Reclutamiento a efecto de que se pueda prestar su servicio militar. Los interesados deberán presentar su acta de nacimiento reciente, original y copia, copia del nuevo formato de CURP, comprobante del grado máximo de estudios, original y copia, copia de comprobante de domicilio, cuatro fotografías de 35 por 45 milímetros en papel mate o color, a color o blanco y negro, con camisa o playera blanca lisa, sin cadenas, barba, patillas, cabello corto, bigote corto y que no sean fotografías instantáneas o al minuto. En caso de haber nacido o haber sido registrado en otro estado o municipio, tendrán que presentar, además de lo anterior, una constancia de no trámite del servicio militar de la Junta de Reclutamiento de esa localidad.